Hi everyone, we're gonna start in 2 minutes. Vamos a comenzar en 2 minutos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a ver acá. Un segundito, por favor. Estamos conectando el audio. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Excelente. Sí. Perfect. So, hello guys. Hello. Silvia Ramos. Mi nombre es Silvia Ramos. Y tengo el gusto de ser su instructora en el nivel 1 o el módulo 1 de inglés con ISAFOR, que es inglés para el trabajo. Right. Se supone que es inglés para el trabajo, pero nosotros le vamos a agregar un poquito más para ir aprendiendo todos los días algo nuevo. Ok. Vamos a comenzar primero. Déjenme mostrarles acá como las instrucciones que debemos seguir cada uno de nosotros, ¿verdad? Para llevar a cabo este curso de una forma exitosa. Right, just give me a moment here. Les estoy mostrando por acá por Zoom. Right. Vamos a ver un segundo. Voy a pasar la lista. Si me dicen acá, por favor, Brenda Yamilet Estrada Torres. Yo, buenas noches. Buenas noches. Diana Marcela Gómez Ortiz.
Aquí presente. Buenas noches. Buenas noches. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Francisco Humberto Anaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martín Molina. Juana Estela Euseda García. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola. Karen Janet Cruz Valiente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Karen. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Miriam Arely Romero Luna. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente, buenas noches. Buenas noches. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica, buenas noches. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Buenas noches, presente. Presente, gracias. Y tenemos Jessie Beatriz Valle García. Okay. So we have there our attendance for today. Esa es la asistencia. Ahora yo les voy a mostrar un poquito de lo que nosotros hacemos, mi presentación personal y las instrucciones de nuestro curso. Okay. Aide Santos también está aquí. Ok, gracias Aide, muchas gracias. Les muestro acá un poquito lo que vamos a hacer. Primero que todo, bienvenidos a nuestros cursos de inglés corporativo y de INSAFOR. Es un placer tenerlos por acá. Gracias por hacer el esfuerzo en este horario, que no es un horario fácil, porque yo sé que vienen de trabajar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar acá presente. Comenzamos acá, bueno, este es el curso English for Work Program o Inglés para el Trabajo. Y este es el módulo 1. Mi nombre es Silvia Maricela Ramos Ramos. Y estaré con ustedes en este módulo. Ahora, les voy a explicar ciertas reglas, lo vamos a decir así, reglas o instrucciones que nosotros debemos seguir para que nuestro curso se lleve a cabo. Primero, mi presentación personal. Pero como les decía, mi nombre es Silvia Ramos, soy licenciada en idioma inglés, con experiencia laboral en diversos sectores del país, no solamente como docente, sino que como coordinadora en carreras de inglés, en diferentes instituciones y con, bueno, con formación académica con universidades del extranjero y con universidades del país, ¿verdad? Ese es prácticamente un poquito de mi hoja de vida, para que ustedes sepan que están en buenas manos, ¿verdad? Para darles las clases, que no vamos a estar enfocados solamente a que aprendan el verbo to be y no sepan cómo utilizarlo, sino que también para que ustedes vayan sabiendo por qué van a utilizar las cosas en inglés, cómo las van a utilizar. Por mi experiencia, vamos a tener también que, a mí me gusta que ustedes vayan practicando, entonces por ahí si lo voy diciendo, repita, corrija. No, no es así, no se vayan a sentir incómodos, ¿verdad? Porque ese es el trabajo que nosotros tenemos como docentes, ¿verdad? De irles diciendo, no está correcto para que ustedes aprendan, ¿ok? Y si está correcto, también está correcto, les vas a decir, sí, lo hizo muy bien, ¿verdad? Pero si necesita mejorar, no le voy a mentir y le voy a decir, ah, oh, perfecto, no. Si necesitamos mejorar, van a decir, no, Juana, tiene que repetir, Santos, repita esto, no es así. Y así vamos a seguir, ¿ok? Ahora, también les comento acá requisitos. INSAFOR es una institución que a nosotros nos pide que seamos, como institución, que pongamos prácticamente atención a cada una de las cosas que suceden dentro del salón de clases. En este caso es un aula virtual, pero nosotros aún así debemos de cumplir con las políticas que ellos nos dan. Requisitos que tenemos es que ustedes deben conectarse con su nombre completo al conectarse a la plataforma de Zoom.
Twitter. Siempre deben tener su nombre completo, así como aparece en el Duo. Esto es porque INSAFOR, ya que esta es una beca, ellos nos auditan a ustedes y a nosotros, ¿verdad? Para decir, ah, entonces Teresa de Jesús Ramos sí estuvo en la clase. Entonces, porque ya si solo ella pone Teresa Ramos, no sabemos exactamente qué Teresa Ramos, ya que hay un montón de Teresas en el país. Hay un montón de Teresa Ramos. Entonces, ah, Teresa de Jesús Ramos sí se conectó y estaba con su nombre completo, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque si no, INSAFOR no va a tomar la asistencia de cada uno de ustedes como válido. Ahora, en el caso de oyentes, en este grupo no tengo oyentes, pero si en el dado caso tuviesen oyentes, debemos agregar la palabra oyente en su nombre. Por ejemplo, Teresa de Jesús Ramos, entre paréntesis, oyente. Pero acá veo que no hay ninguno, así que estamos bien. Otro requisito es mantener la cámara encendida durante toda la sesión de clase. Y esto es primordial, siempre por cosas de auditorías. Quieren que Marina Vázquez sea Marina Vázquez, así como aparece en el DUI. Entonces, cuando ellos, todas nuestras clases son grabadas, por cierto. Entonces, cuando ellos vienen y auditan, dicen, ah, Marina Vázquez, sí, es la del DUI que nos mandó los documentos, sí, es ella. Porque a veces se dan ocasiones en las que las personas mandan o están dos o tres personas más tomando la clase y la beca es solamente para la persona que la, a la que se le otorgó. También debemos minimizar el sonido ambiente lo más posible, es decir, tratemos de estar en un lugar donde no haya mucho ruido. Sabemos que por ser un aula virtual, de vez en cuando vamos a escuchar un perrito por ahí atrás, un gallo que está cantando a las 8 de la noche, todo raro, cositas pequeñas, ¿verdad? Eso es normal. Entonces, muchas veces cuando estemos trabajando, y si estoy explicando algún tema, le voy a apagar el micrófono para que todos podamos entender y luego nosotros lo vamos a encender cuando queramos participar. ¿Ok? Por eso no hay ningún problema. Participación activa. Eso es bien importante. Los participantes deben participar, valga la redundancia, en cada una de las jornadas que vamos a tener de 8 a 10 de la noche. Pero por eso no hay problema. A mí no me gusta pedir voluntarios, así que yo solo le voy a preguntar, Dayana, dígame la respuesta, Marina, dígame qué es esto, Karen, dígame tal cosa. No importa si se equivoquen, esto de participación activa, ¿verdad? No quiere decir que siempre van a estar, deben estar obligados a tener la respuesta correcta. Ustedes se pueden equivocar las veces que ustedes quieran y las veces que sea necesario, ¿eh? Hasta que ustedes entiendan lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando. Así que somos principiantes módulo 1, quiere decir de que vamos a cometer errores, vamos a tener un montón de pronunciación con errores, así que no nos preocupemos, ¿okay? Pero debemos intentarlo. A eso se refiere la participación activa. Entonces yo lo voy a estar preguntando a cada rato, a cada momento, mire Edwin, déme su participación, dígame qué es esto, cómo lo entiendes, repita, 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 hasta que podamos ir avanzando, ¿ok? Entonces, también tenemos que poner atención a lo siguiente, y esto sí es primordial, ¿verdad? Sabemos que la jornada es difícil de 8 a 10, pero como ustedes ya lo saben y ya está estipulado con INSAFOR, la asistencia al 100% de la clase. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Es decir, usted entra a las 8 y sale a las 10 de la noche en punto. ¿Okay? De 8 a 10 de la noche son 120 minutos que se van a trabajar todos los días. Entonces debemos de estar al 100% de las clases, ya que eso es lo que nos solicita INSAFOR. La asistencia se toma en 3 ocasiones, a las 8 de la noche, lo que hicimos hoy temprano, a las 9 de la noche, y a las 9:55 p.m. Yo voy a tomar la asistencia así como hice al inicio, la voy a tomar 3 veces durante la jornada porque así lo solicita INSAFOR. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, ¿verdad? Y que usted tenga la cámara encendida. Si usted dice present pero no tiene la cámara encendida, entonces su participación no es válida. ¿Okay? Sino que debe tener la cámara encendida. También tenemos sesiones uno a uno disponibles.
las sesiones una a una, que cada participante se le asignan 10 minutos, porque SAPOR nos solicita que al finalizar la clase, un participante se debe quedar con la instructora, en este caso conmigo, 10 minutos para aclarar cualquier duda de algún tema que tenga. Para esto nosotros ya tenemos una lista elaborada de las personas que se van a quedar para, bueno, cada día, ¿verdad? Si en dado caso alguien, por decir algo, no sé, Verónica, pues el día que le corresponde a Verónica, ella dice, yo no me puedo quedar ese día porque tengo algo urgente que hacer, o no, yo no tengo ningún tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, Verónica le tiene que dar el espacio a alguien más, no importa si esa persona ya pasó o no ha pasado, ¿okay? La cosa es de que no desaprovechemos esos 10 minutos y podamos trabajarlos día con día. Por ejemplo, este día le corresponde a Brenda y a Milet, mañana a Jair, Verónica, Silvia. Ya está asignado prácticamente con quién vamos a trabajar todos los días, ¿okay? Ahora veo la mano levantada de Edwin Leonel. Edwin, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Edwin. En el caso de la cámara, quería preguntar, por ejemplo, yo ahorita estoy en el trabajo, entonces se me dificulta bastante, pero sí estoy prestando atención porque ando con el celular. No sé si hay inconveniente en este caso. Sí, fíjese que si hay inconveniente, tiene que hablar con administración, porque Interpol nos pide que tiene que tener la cámara encendida en todo momento. Sí, tiene que tenerla encendida porque son políticas de ellos al momento de otorgar la beca. Pues en este caso, hable con administración. Si gusta, por el WhatsApp, yo le doy, les voy a avisar a ellos y después ellos se van a comunicar con usted. ¿Ok? Dayana, gracias. Dayana, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. En el caso de que solo puse un nombre y un apellido, no sé si tengo que salirme y pongo otra ya todo mi nombre o habría algún problema. Puede hacer eso o... También en su cámara, en su pantalla, arriba aparecen tres puntos que dicen editar nombre o renombrar, creo que es en español. Si lo tiene en inglés, dice rename, rename, rename. Si lo tiene en español, dice renombrar. Entonces, usted le da clic ahí a esos tres puntitos. Arriba está su cámara y arriba, aquí arribita, así, así ahí en la esquinita, va a ver los tres puntitos, le da renombrar. Y ahí usted le cambia el nombre. ¿Sí? Y se lo pone completo. Creo que Karen Janet ya lo hizo, ¿verdad? Lo tenía al inicio. ¿Cómo dice? ¿Renombrar? ¿Cómo aparece en el suyo, Karen Janet? ¿Renombrar? No, en el mío me fui. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok, me fui a donde están los tres puntitos donde dice más. Y luego me fui a configuración de la reunión. Ah, ok. Ajá. Y luego creo que ahí me fui donde dice... Ay, no, perdón. No se recuerda. No, ya me acordé. Me fui donde dice participantes. Uh-huh. Ok, y le di ¿qué? A mi nombre y luego ahí aparece de renombrar. Uh-huh. Renombrar, ok, perfecto. Entonces, sí. Así lo tiene que hacer, Dayana, muy bien. Ok, ahora, eso es lo que tienen que hacer para renombrar. Este día, como es primer día, es válido, digamos, pero tienen que hacerlo, si pueden hacerlo ahí travesando en el Zoom, háganlo, ok, para que mañana ya no tengan ningún inconveniente y lo tengan con su nombre completo. Ahora, los permisos, chicos y chicas, no están disponibles. Y esto quiero ser bien claro con todos ustedes, con todos y cada uno de ustedes, porque sé que puede que surja alguna situación de una situación mayor. Ustedes digan, mire, teacher, no puedo llegar. Entonces, en este caso, lastimosamente, y no quiero que se vayan a sentir mal o ignorados, porque lo voy a ignorar. Ustedes pueden enviar un mensaje, mire, yo no puedo asistir por A, B, Z motivo, ¿verdad? Pero yo no puedo prácticamente reconocer sus mensajes o decir entiendo o sí o no, porque no, como docentes
no tenemos acceso a otorgarle permiso a ninguno de ustedes para faltar a clases, no importa la razón por la cual usted no pueda asistir. Entonces, si usted manda un mensaje, lo vamos a leer, ¿verdad? Con mucho cariño lo vamos a leer, pero no podemos decirle entiendo o está bien o vea la clase después, porque usted debería estar en clase, ¿ok? Ya queda a conciencia de cada uno de ustedes si llega a faltar a clase. Ahora, hay evaluaciones que se van a realizar, ¿verdad? Es necesario obtener el 80% de promedio en todas las tareas y evaluaciones para poder completar el curso de forma satisfactoria. Las tareas se encuentran en la plataforma. Entonces, si usted se va a ir a la plataforma, se va a ir a la plataforma y ahí va usted a ver las tareas. Siempre después de cada clase las puede terminar. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes o por lo menos viernes después de la clase, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. ¿Okay? Quiere decir que no nos podemos esperar a sábado en la tarde, domingo en la tarde. Yo les recomiendo y nos ha funcionado bastante bien a los estudiantes que he tenido anteriormente, que ellos hacen las tareas después de la clase o a la mañana siguiente, ¿verdad? Para ya el viernes ya tener todo listo y que yo pueda revisar y no tengamos ningún problema con nuestra clase. También la fecha límite para terminar el examen promedio, que es el midterm, ¿verdad? Tenemos un examen parcial, podemos decirlo así, es el viernes 30 de julio. Entonces, el viernes 30 de julio ustedes van a tener que enviar su examen midterm. Y la fecha límite para enviar el examen final, que es el último día de clases, es el viernes 20 de agosto, que es el día que nosotros vamos a terminar nuestro curso. Además, el manual ahora se los enviaron por WhatsApp, ¿verdad? Ese manual ustedes lo pueden descargar de la plataforma sin ningún problema. Y si no lo tienen descargado, se les envió por WhatsApp, se los puede ver en la plataforma. Yo se los puedo enviar en estos momentos también. Pero no vamos a utilizar material así como de videos de YouTube en la clase. A eso nos referimos con material de terceros, sino que ejercicios, por ejemplo, que yo he creado con base en el módulo, ejercicios así, si vamos a ir utilizando para que vayamos avanzando un poquito más en nuestra clase. ¿Okay? Vamos, nuestro material base es el módulo. Cuando ya hayamos visto el módulo, vamos a ir trabajando con otros ejercicios. Y finalmente, vamos a trabajar con la plataforma Zoom. Vamos a utilizar nuestro botón en silencio, vamos a utilizar la cámara, vamos a utilizar también grupos, vamos a hacer grupos para nosotros ir trabajando en cada una de las actividades, para hacer grupos, así como hiciéramos grupos en clase, para una clase presencial de sentarnos todos juntos, lo vamos a hacer igual, pero solo que a través de Zoom. ¿Okay? Cuando ustedes estén en esos grupos, pueden hablar con sus compañeros, participar, hacer chat con ellos sin ningún inconveniente. Y después regresamos a la sesión principal y seguimos trabajando. Ahora, les voy a mostrar acá la plataforma. Acá, como ustedes pueden ver, esta es la lista que vamos a utilizar para nosotros trabajar todos los días. Por ejemplo, este día le corresponde a Brenda Yamilet Estrada, Mayana Jair, Verónica. Yo les voy a ir recordando día con día quién es el que va a trabajar conmigo al final de la clase. ¿Okay? Recuérdense, si usted por algún motivo de fuerza mayor no se puede quedar de 10 a 10 y 10, avise antes que termine la clase para darle la oportunidad a otro estudiante que tal vez se pueda quedar o que tenga interés en quedarse. Ahora, les voy a mostrar la plataforma, les voy a mostrar un ejemplo de plataforma, ¿verdad? De lo que se debe hacer en inglés principiante módulo 1. Su plataforma va a estar de esta forma, ¿ok? Tenemos 4 secciones que son 4 semanas. Sección 1, semana 1, sección 2, semana 2, y así sucesivamente. En la sección 1, ustedes le van a dar clic aquí, Unit 1, Get to know someone, right? Permítanme. Y, por ejemplo, esta video clase se está grabando,
¿verdad? Entonces mañana ustedes van a ver un video, este es con otros estudiantitos, ustedes van a ver acá un video con la clase que hemos tenido este día. ¿Okay? Esta clase va a estar accesible para ustedes mañana alrededor de las 10 u 11 de la mañana, por si quieren repasar. Acá abajo, en todos los video clases, vamos a poner nosotros un tópico o una mini tarea para trabajar. Una mini tarea, aparte de la tarea que ustedes van a trabajar, van a tener otra tarea acá que todos la pueden ir comentando para ir practicando. Pero esta es su otra tarea que es sí o sí deben completar. La tarea 1, que tiene 5 preguntas. Cuando ustedes la han completado, le dan clic donde dice submit o enviar, si su plataforma está en español, ¿verdad? Y luego van a ver acá, esta es la clase del día 2, la tarea del día 2, la clase del día 3, la tarea del día 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Eso es para la sección 1. En la sección 2, ustedes van a tener exactamente lo mismo, donde dice Daily Routines, pero van a tener el midterm. El midterm está compuesto por 4 secciones. Y ustedes deben de completar esas 4 secciones para tener un total de 100 puntos. Recuérdense que lo mínimo es 80 para completar. Entonces ustedes tienen parte 1, parte 2, parte 3 y la parte 4 para completar acá su trabajo. Y esa es la plataforma. Entonces recuérdense, si alguno de ustedes no tiene acceso a la plataforma, o porque vi también que habían bien poquitos en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, vi solamente, pero vamos a ver, de 20 que son, solamente hay 8 personitas en el grupo de WhatsApp. Ese acceso al link de WhatsApp es importante, porque ahí le voy a estar enviando yo videos para que ustedes trabajen extra pronunciación, trabajos extras para que vayan mejorando vocabularios o algún anuncio, algún recordatorio que ustedes deben de cumplir. Entonces se les va a ser enviado a través de WhatsApp. Entonces, por favor, usen el link que se les envió para que unirse al grupo. Eso es importante también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Claro como lo chata? ¿Comenzamos ya? ¿Ya? Ok, vamos a tratar de dar la clase lo más que se puede en inglés. Ok. Vamos, no tengan miedo de participar. No tengan miedo de cometer errores. Por favor. Mi cara se mira enojada, no es enojada, así es, día y noche, cuando duermo, cuando estoy alegre, así es mi cara, así que no crean que estoy enojada, mi tono de voz es fuerte, pero no es porque esté regañándolo o algo por el estilo, ¿ok? Así es ya, así que, por favor, vamos a trabajar, let's do this together, and let's learn English, vamos a aprender inglés entonces, chicos, empezamos, right? We're going to start with unit number 1. Empezamos con la unidad 1. Right? And unit number 1 is getting to know someone. Vamos a aprender acá frases pequeñas. Right? And this is what we're going to learn. Let me show you here. Can you see my computer? Where it says affirmative and negative statements. ¿Pueden ver donde dice affirmative and negative statements? Okay, very well. So this is class number 1 for beginners. And we're going to start with this. We have something very simple, right? When we are going to use a small conversation to practice, right? Tenemos una conversación pequeña con la cual vamos a practicar. Right? So please listen to me and then you are going to repeat. Very easy. Right? Hello. What is your name? Hi, my name is Silvia. What is your name? My name is Franco. Por ejemplo, right? This is a conversation, right? Very simple.
Hello, what is your name? Hi, my name is Silvia. What is your name? My name is Franco. Right? Now, listen to this, right? What is your name? My name is. My name is. Right? No decimos my name is. No, my name is. My name is. My name is Veronica. My name is Diana. My name is Karen. My name is Marina. My name is Edwin. Right? So let's see here, Gerardo. I am letter A. You are letter B. Okay? Okay. So, hello, what is your name? Hi, my name is Gerardo. What is your name? My name is Maricel. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Now, Gerardo, you are going to be letter A, and Santos, you are letter B. Okay? It's okay. Okay. Hello, what is your name? Hi, my name is Santos. What is your name? My name is Gerardo. My name is Gerardo. Very good. Now, Santos, you are letter A, right? And Gabriela Maria is letter B. Hello, what is your name? Hi, my name is Gabriela. What is your name? My name is Santos. Very good. You see, very easy, right? Now, Gabriela, we're just gonna say, my name is. My name is. Very good. Unamos name and is. Hagámoslo como que fuera una sola palabra. Name is. Name is. Yes, my name is Silvia. What is your name? My name is Gabriela. Beautiful. Thank you so much. Now, Santos. This one, repeat with me. Hello. Santos, repeat. Hello. 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 Very good. Hello. Very good. Now, aquí vamos a ver, aparte de la pronunciación, a veces pronunciamos súper lindo las palabras, right? Pero también tenemos que darle entonación a las palabras, right? That's very important in English. La entonación con la que vamos a decir cada una de nuestras frases. Es una pregunta, entonamos la pregunta. Es una respuesta, entonamos la respuesta. Right? Yes. Now, we're going to continue. ¿Entendemos esta conversación? Está chiquitita. Right? Vamos a ver un poquito, algo un poquito más complicado. Un poquitín más complicado. Right? We have here. We have a conversation. Is Michael and Jennifer. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now. Listen to, I am going to practice here with Karen. Okay, Karen. I am Michael. You are Jennifer. Okay. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, thank you so much. So if you see here, thank you, we can have first names, Jennifer and Michael, right? What are the last names?
¿Cuáles son los apellidos? What are the last names? What is Jennifer's last name? Miller. What is Miller? Very good. Jennifer's last name is Miller. What about Michael? What is Michael's last name? Ora. Ora. Very good. So we have Jennifer Miller, Michael Ora. Very good. Now, we are going to change this with our information. Vamos a cambiar esto con nuestra información. Okay? We're going to change this with our information. So we're going to do this with Marina. Okay? Hello, my name is Silvia Ramos. Hi, my name is Marina Vasquez. It's nice to meet you, Marina. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Vasquez. It's Vasquez, very good. So we have there a complete conversation, right? Tenemos una conversación chiquita donde nos podemos introduce ourselves, damos un poquito de información acerca de nosotros. First name and last name, right? Now, we're going to practice that conversation. Vamos a practicar esta conversación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una captura de pantalla, right? O vamos a copiar, si copian rápido, right? Pueden copiar. Y nos vamos a ir a trabajar en equipos. En estos equipos, in these groups, we are going to practice the conversation, okay? Vamos a practicar, nos vamos a conocer, porque vamos a estar juntos muchos días, right? Necesitamos saber quién es quién. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es este. Okay. Very good. But in English. Vamos a aprenderlo en inglés, okay? Ahora, yo voy a estar yendo de grupo en grupo, no crean que van a estar solitos. No puedo estar en todos los grupos al mismo tiempo, right? Pero si necesitan ayuda, pues hay un botón que dice pedir ayuda, que obvio, si pedís es pedir ayuda, y yo recibo el mensaje y puedo ir a su equipo, ¿ok? Voy a estar con cada uno de ustedes. ¿Ya tomaron captura de pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Very well. So let's go. Permítame, ahorita lo voy a hacer, por favor. Okay. Ahora sí, muchas gracias. Okay, very well, thank you. Okay. En estos equipos somos 18. Vamos a ir en equipos de 3. Okay. Van a recibir un mensaje, okay, para que se unan al equipo. So click and join. Va a decir unirse al equipo. So click on join. Unirse. Denle click, se van a unir. En estos momentos, 1, 2, 3, ya están recibiendo la notificación. Clic, clic, clic. Vamos a tener 5 minutos para esta actividad. Let's go. ¿Dele clic? ¿Carla Susana? ¿Debe aceptar? ¿Aira Adonis? Hello. Hello. Good night. Good night. I have a problem for my connection. ¿No le tiro el mensajito? No. I have a problem, the connection. With the connection, ok. Permítame, lo voy a mandar entonces para otro equipo acá para que le aparezca de nuevo, ok. Un segundito. Ok. ¿Le aparece? Ok. Thank you. You're welcome.
Hello, my name is Verónica Martínez. Hi, my name is Gabriela Velázquez. Silvia. Silvia. Sofía. Silvia Barrios, ¿está ahí? Silvia Barrios. Ok, sigan practicando entre ustedes. Voy a pasar a otro equipo, ok. Ok. It's nice to meet you, Jennifer. Perdón, Gabriela. Nice to meet you too. I'm sorry, where's your last name again? It's Santos. Santos, ahora tú empiezas. Yo. No, yo empiezo. Sí. Hello, my name is... ¿Ustedes o yo? Hola, Teresa. Hola. Ahorita estaba copiando el diálogo de la captura porque no, igual, como capturé con el teléfono, no puedo verlo. Ah, muy bien. Vaya, entonces vamos a practicar con Karen. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo sí, se... sí, Silvia. Lo practicamos, Silvia, a ver si me sirve de algo la pronunciación. Inicio. Hello, my name is Cristela García. Hi, my name is Karen Cruz. It's nice to meet you too, Cristela. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Is Cruz. ¿Cómo se pronuncia esa parte que creo que no la digo bien? I'm sorry. Luego, what's your last name again? What's your last name again? Exactly. Que pregunta que cuál es su apellido, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál? No te escucho tu apellido, ¿cuál era? García. Exactamente. What's your last name again? ¿Cómo dijiste que era tu apellido? What's your last name again? Yip García. Eso significa it's García. Ah, muy bien. Muy bien. Cristela, cambiamos hoy. ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Vaya. Okay. Hello, my name is Karen Cruz. Hi, my name is Cristela García. It's nice to meet you, Cristela. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's García. Creo que ¿está bien, teacher? Creo que ya se nos fue. Ya se nos fue. Sí. Bueno. Ahora practiquemos con Teresa. Uh-huh. Está bien. Usted inicia, Teresa. Vaya. Hello, my name is... No, my name is Teresa. Hi, my name is Cristela García. It's nice to meet you. Teresa. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo dijo la...? Again. Como con it, Q. Again.
No, I es am. Como que a la A le vamos a decir E. Okay. Es que, cabal, como lo hemos empezado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es que como no hemos empezado con el abecedario y la lo en español es ABC, ¿verdad? Pero en inglés se comienza A, B, C. Okay, so we're going to continue here with the activity. Vamos a seguir y vamos a escuchar algunos ejemplos, okay? We're going to listen to, right now, Brenda. ¿Quién estaba con usted en su equipo? Estaba Leonel Velázquez. Leonel Velázquez, okay? So you're going to practice with Leonel. Right here. Let's see. Let's practice right now with Brenda and Leonel. Vamos a escucharlos a ellos. Let's pay attention, please. Okay. Hello, my name is Brenda Estrada. Hi, my name is Leonel Velázquez. It's nice to meet you, Leonel Velázquez. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Velázquez. It's Velázquez. Very good. Thank you so much. Now, let's see. Brenda, choose another classmate. Escoja un compañero. Le voy a escribir frases aquí que vamos a utilizar durante las clases. Choose another person. Escoja otra persona. Choose another person. Heidi. What? No, Heidi. Aide? Aide. Okay. Aide. ¿Quién está en su equipo, Aide? Santos y Jair. Okay. Okay, so Aide and Jair. Let's listen to them. Hello, my name is Aide Santos. Jair. Hi, my name is Jair. Hi, it's my name nice is Jair Molina. No, it's nice to meet you, Jair. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Molina. Very good. Okay, it's Molina. Very good. Thank you so much. Now, Aide, choose another person. Escoja alguien más. Juana Cristela Euseda García. Okay. So, Juana, who was in your group? ¿Quién estaba en su equipo, Juana? Estaba Teresa y Karen. Okay. Let's practice with Teresa. Juana and Teresa. Bien, gracias. Hello, my name is Cristela García. Hi, my name is Teresa. It's nice to meet you too, Cristela. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ramos. It's Ramos. Okay, very good. Thank you so much. Now, we have that conversation. Right? Tenemos esa conversación acá. Let's continue practicing. Seguimos con introducing yourself, basic questions, preguntas básicas. Okay? Now, we have here, what's your name? What's your middle name? What's your last name? So, what's your name? Help. My name is Silvia. What's your middle name? My middle name is Maricela. What's
What's your last name? My last name is Ramos. Right? So we have three options, right? We give three pieces of information, right? What's your name? What is your middle name? What's your last name? Okay. So yo le voy a mencionar su nombre, okay, para saber a quién nos estamos dirigiendo, and we're going to practice. I am going to make the questions. You are going to give the answers. Yo pregunto y el que mencione hace las respuestas, okay? Francisco, what's your name? What is your name, Francisco? Yeah, yeah, I'm sorry. My name is Francisco Maya. What is your middle name? Humberto. Okay. My middle name is Humberto. Yeah. Repeat. Sorry, my middle name is Humberto. Okay, what's your last name? My last name is Amaya. Amaya, okay, very good. Thank you so much. Carla Susana, what's your name? My name is Susana. Okay, what's your middle name? My middle name is Susana. Okay. My first name is Carla. Carla, okay. What's your last name? Mena. Mena, okay, very good. Now, on your book, en su libro de trabajo, right, you have this structure. Tienen este ejercicio. Todos tienen el módulo 1. ¿Todos tienen el libro de trabajo que vamos a utilizar? Yo no lo tengo. Está en el grupo. Está en el grupo de WhatsApp. Ahí se envió, pero si no, yo se los envío en estos momentos. ¿Ok? No se preocupen. Sí, yo igual lo necesito porque no lo tengo. ¿No lo tienen? ¿Ok? Yo tampoco lo tengo. Tampoco, ok. Lo voy a enviar al WhatsApp. Okay, ¿están todos en el grupo de WhatsApp? Aún no. Ok, por favor, incluyanse al grupo de WhatsApp en estos momentos. Ahí como nos incluimos. Cuando se les envió la información para unirse al grupo, en la información de Zoom, ahí va el link para unirse al grupo de WhatsApp. Okay. Dele clic al link y se va a unir automáticamente. Se va a dirigir a su teléfono. Me avisa cuando se una para enviar el libro o poder trabajar con el libro. En el grupo de WhatsApp aparece un libro, pero es diferente. ¿Es diferente? Ajá. ¿A qué se parece diferente? Ese de uno, ese es el libro correcto, no se preocupe. Ese es el libro correcto. Ya me uní. Ok, perfecto. Voy a reenviar el libro que enviaron por la mañana. Por la tarde, bueno. Por la tarde. Vamos a reenviarlo acá. Dice, hi, Gaby, hi, Karen. Gerardo, Frank, very good. Vane, Cristela, muy bien. Ahora, ya envié ahí el libro. Ya lo pueden descargar. El libro aquí está completo. En la plataforma está por pedacitos. Okay. Now, this exercise lo van a llenar, esta misma tablita que acabamos de ver acá, la van a llenar con su pregunta y su respuesta, right, en el libro. Pero ahora necesito que tengan el libro porque vamos a trabajar con un vocabulario nuevo. Okay. Now, I want you to look at the computer, right? We're going to have some vocabulary that we need to practice. We have here, the first one is maintenance. Listen to this. Le voy a poner mute a todos porque escucho un ruido al final. Okay, we have maintenance. 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 Maintenance significa mantenimiento. Okay,
La persona que hace mantenimiento, right? Maintenance. Maintenance. Then we have here floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor o gerente de piso, right? Supervisor. 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 Truck driver. Truck driver. Truck driver. Okay. Conductor de camiones. Truck driver. Then we have engineer. 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 Ingeniero. And then we have secretary. 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 Secretaria. Right? Now, I want you to open your microphones. Por favor, abran sus micrófonos. Y veamos ahora si se recuerdan del vocabulario. Okay? Let's practice. Okay? Maintenance, 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 floor managers. Okay. What is this? Maintenance. Okay, very good. Very good. Maintenance. Repeat. Maintenance. 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 Very good. La T, la T por alguna razón loca, no la pronunciamos. Okay. Maintenance. 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 Very good. The next one. Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. Floor manager. Manager. Very well. Manager. This one? Supervisor. 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 Okay. Supervisor. 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 Very well. Supervisor. Supervisor. Excellent. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Very good. Truck driver. Driver. Very good. Next truck one. Driver. Engineer. 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 Very good. And next one. Secretary. Secretary. Very well. Secretary. Secretary. Very good. Easy vocabulary, right? Easy vocabulary. So we have in our book, right? En el libro, tenemos acá las palabritas. So let's see here. Pronunciation of this. First one. Vamos a la pronunciación. Maintenance. Maintenance. Very good. Next one. Maintenance. Supervisor. 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 Next one. Engineer. 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 Excellent. Engineer. Next one. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Next one. Truck driver. Truck driver. And the last one. Secretary. Secretary. Very good. Very good. So we have this, right? This is the vocabulary that we need to practice. Right? Lo vamos a seguir utilizando. No se olviden de él. Right? Give me a moment. Secretary. Right. Secret. Okay. Now let's go ahead in the book. Right. In the book, in the same page, on page 10, you're supposed to write this in the correct order. Right? So, Teresa, what is number one? Vamos a ver si nos recordamos. What is number one, Teresa? Maintenance. Look at this. Is this maintenance? Maintenance. It's maintenance. ¿Así se escribe maintenance? ¿Con estas letras? Mira acá no, la pantalla. Ana, engineer. Engineer. Very good. Engineer. Number three, Santos. Car.
Ticker zero. Ticker zero, ajá. ¿Y cómo lo, y si lo ponemos en orden? ¿Cuál sería? ¿Qué palabra sería? Secretary. Secretary, very good. Secretary. Very good. And number five, Gerardo. Supervisor. Supervisor, very good. Number two, Karen. What do you think is this? Floor manager. Floor manager, very well. It is floor manager. Miriam, what do you think is number four? Yes? No recuerdo la otra. No se preocupe. Edwin Leonel le va a ayudar. Edwin, what is number four? Truck driver. Truck driver, very good. Thank you, Edwin. Diana, what is number six? No me acuerdo cómo se dice. No se preocupe, Verónica Esmeralda le va a decir cómo se dice. Somos un equipo, ¿ok? Maintenance, very good. Diana Marcela, no me manche la pizarra, por favor. Okay. Maintenance, very good. Maintenance, somos un equipo, ¿ok? Entonces, entre todos nos vamos a ir ayudando. Si uno se equivoca, el otro le ayuda. De forma, ¿cómo se dice? Polite, cortés. ¿Ok? De forma cortés nos vamos a ayudar entre todos. Right? So, very good. Thank you. Este ejercicio está en la página 10 de su libro. ¿Ok? Llévenlo ahí, por favor. Right? It's right here. Look at this. It's right here. Complete it. Complétenlo, que quede ya hecho. Y vamos a seguir con otra actividad. ¿Ya lo completaron? Yes. Teacher, una pregunta. Entonces, ¿este libro tendríamos que descargarlo, imprimirlo, para entonces nosotros poder llenar? Puede descargarlo, imprimirlo, puede copiar los ejercicios y hacerlos en un cuaderno, puede tenerlos de forma digital, como a usted le salga más conveniente. Pero tiene que tenerlo de referencia para trabajar. Gracias. Ok. Ok, now we continue. Seguimos con... En estos momentos vamos a pasar la asistencia. No se olviden de encender sus cámaras, por favor. Si no, la asistencia no cuenta. Okay. Tenemos acá Brenda Yamilet Estrada Torres. Brenda Yamilet Estrada Torres, presente. Ok. Luego tenemos a Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Here. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aquí estoy, pero se me ha desactivado la cámara. Solo la estoy reactivando. Ok. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Martir Molina. Presente. Juana Cristela Uceda García. Karen presente. Janet Cruz Valiente. Presente. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Karin Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arelí Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Velázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessie Beatriz Valle García. Now, alguien me decía acá por el chat
me decía, Lick, no encuentro ese correo personal. Ok, sí, búsquelo porque es el mismo donde encontró el link para unirse a Zoom. Si se pudo unir a Zoom, Emilia, ahí mismo está el link para el WhatsApp. De acuerdo, gracias. Okay. Teacher. ¿Sí? A mí no me nombró en la lista. Carla Azucena Mena. Permítame, vamos a ver acá. ¿Cómo no? Después de Karen Janet Cruz sí. Valiente, Carla Azucena Mena Valencia. Presente. Susana. Carla Susana perfect. Mena Valencia. Sí. I'm here. Ok, perfecto. Now we're going to continue. Vamos a seguir con el trabajo acá. And we're going to use here. Déjenme les muestro acá. One moment. ¿Pueden ver la pantalla? No, ¿verdad? Todavía no. 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 Okay. Now? Yes. Yes. Okay. Very well. So we're going to start here, right, with the use of the verb be. Okay? Vamos a empezar con el verbo be. Pero, ¿para qué vamos a utilizar el verbo to be? Okay? Vamos a utilizar el verbo to be cuando nosotros queremos decir qué profesión tenemos. Okay? I am a teacher. I am a student. I am a doctor. I am a truck driver. I am a secretary. I am a maintenance, right? Or when we want to say that we are in a place, o cuando queremos decir que estamos en un lugar. Por ejemplo, I am in my house, right? You can say, for example, here, let me see, Edwin, I am in my office. Así va a decir él, I am in my office, right? You can say, I am in the hospital. I am in the school. I am in the supermarket, en el supermercado. También lo decimos para decir en qué lugar nos encontramos, right? Or to talk about things or feelings that exist. I am angry. I am happy. I am sad. Right? To talk about feelings. Vamos a utilizar el simple present para decir qué profesión tenemos o qué somos. Right? También para decir en qué lugar nos encontramos y para decir cómo nos encontramos utilizando adjetivos. Okay? That's when we're going to use simple present. Esta es la forma más básica para ir trabajando. Look at examples. In the examples, we have negatives and affirmatives. Affirmatives, negatives. Right? Affirmative and negatives. So it says, I am Natalie. I'm Natalie. I am not Natalie. I'm not Natalie. Right? So what are we going to do? Esta información está en la página 10 de su módulo. Vamos a seguir acá. We're going to start here with singular statements, okay? Con sujetos que son singulares, o sea, que se refieren solamente a una persona, okay? Just to one person. They refer only to one person. That's what we're gonna do. And for each one of them, we're gonna have a formula, right? Como una estructura, una fórmula para escribir. Right? We have subject, verb, and complement.
Esa es para la forma afirmativa. Subject, verb be, and complement. ¿Cuáles son los subjects que vamos a utilizar? I, you, he, she, and it. Okay? Now let's go ahead and do this. Right. Miren qué fácil va a ser esto. We're going to have with I. I am a teacher. I am a teacher. Subject, verb be, complement. Simple, right? Subject, verb be, complement. Veamos acá con you. You. Oh, verb be. El verb be que va para you, la conjugación correcta es are. You are. You are. You are a truck driver, right? I can say, Katia, you are a truck driver, right? You are a truck driver. We have the affirmative one. Then we're gonna have here, he, and look at this. For he, we're going to say he, is, he is, what's another vocabulary? ¿Qué otras palabras se recuerdan del vocabulario? A mí se me olvidan. What's another? A secretary. He is a secretary, okay? Very good. He is a secretary, very good. He, right. Secretary. Yeah? Yes. She. She también, se puede. Hay hombres secretarios también. Right. Sí. ¿No los han visto? El secretario de los Estados Unidos, right? Oh. He is an engineer. Very good. She is an engineer. Right? Engineer. So we have there, right? I, you, he, and she. And then we have it. It is going to be only for animals, things, and babies, right? I have a question. Yes, go ahead. She's an engineer. That is okay. No, she's an. Okay. An, thank you. Okay. Then we have it. It is for animals, right, and things. So we have it, un animal. It is a dog. I have an animal, tengo un animal. It is a dog. It is a dog, es un perro, right? It is a dog, it is a cat. It is an elephant, right? Dependiendo de qué tipo de animal es. Podemos decir, it is, right? Yes. ¿Entendemos la forma afirmativa? Is it, right? Tenemos I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, o esto. Okay. ¿Entendemos hasta el momento? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Yes? Okay. It's clear. It is clear. Okay, very well. Sure. Yes? I have a question. Yes? In this case, I'm using to a or an. It will depend on the noun that we're talking about. Right? Pero eso lo vamos a explicar después, el uso de a y an. Ah, right. Okay. A in and depende de la palabra con la que van a la página. Entonces, no vamos a utilizar solo una y la otra. Va a depender del noun o del sustantivo que tenemos a su alrededor. ¿Ok? Ahora, veamos aquí el uso de el verbo to be. Right? It says, use verb be complement, affirmative, but contracted. Ah, ok.
La forma afirmativa contractada. ¿A qué se refiere? We're gonna take this. Miren aquí lo que vamos a hacer. Right? We're gonna put it here and we're gonna make the contracted form. This one is the long form. But I want the contracted form. Quiero la forma contractada, no la forma larga. So what am I going to do? Fíjense bien cómo lo vamos a contractar. Right? I'm gonna put it here. Right? And we're gonna put it here. I am. Apostrophe. I'm a teacher. You are a truck driver. Contracted. You're a truck driver. He is a secretary. Right? He's a secretary. She is an engineer. She's an engineer. It is a dog. It's a dog. Right. So that is the contracted form, right? Lo único que hacemos es que eliminamos ciertas letras y unimos las dos palabras, right? Pero al mismo tiempo, las unimos, pero al mismo tiempo las separamos con un apóstrofe, right? So it says, I am, so let's see pronunciation is am, your, his, she's, it's. Si está contractado, lo vamos a leer contractado. Ahí no es lo mismo decir I am, a decir am. Right? Okay. ¿Estamos bien aquí? Yes? Okay. Let's continue. ¿Tienen preguntas? No? No questions? Me sacó la clase del internet. Coach, I have problem with my internet. Coach. No soy coach. No sabía, pero no soy ni en forma para ser un coach. Okay, now. We have here, right? Solo recordatorio, right? When we use the verb be for occupations, emotions, adjectives, and locations. Right? Estamos trabajando con los singulares. I, you, he, she, it. Solamente con singulares. Los singulares nos referimos a que estamos hablando de una persona solamente en estos momentos. ¿Ok? Now, seguimos. We're going to use the verb be, but now it's going to be a negative form. I'm going to use the negative form right now. So, let's take a look at what we're going to do. Veamos qué vamos a hacer. It's a subject plus verb be plus not plus complement. I have the same sentences. Tengo las mismas oraciones. Para que vean que no es difícil. No es difícil hacer las oraciones. What's going to be the big deal? Right? I am not a teacher. I am not a teacher. I am a student. I am not a teacher. I am a student. No soy profesor. Yo soy estudiante. Right? I am not a truck driver. I am a secretary. I am not an engineer. I am a doctor. Right? Now we have the negative. Santos, what do you think is going to be the negative for this? You are a truck driver. ¿Cómo hago eso negativo? You are not a truck driver. You are not a truck driver. Okay. You are not. You are not a truck driver. Very well. So let's put it here. You are not a truck driver. Next one. How can I make the next one negative? ¿Cómo hago la siguiente negativa? Secretary. He is not a secretary. He's not a secretary. Continue. He is not an engineer. She is not an engineer. She's not an engineer. Engineer. And the last one? It is not a dog. It is not a dog. It is not a dog. Easy, right? Simple y sencillo, right?
No nos tenemos que complicar, solamente agregamos un not a la estructura que ya nosotros teníamos, a la que ya sabíamos. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Ya vamos a hacer ejercicios, así que necesito que hagan preguntas si tienen preguntas o si no entienden. No se preocupen si no entienden, hagan las preguntas. ¿Estamos bien? Voy a aducir su excelencia como un que tienen perfectamente todo y ya vamos a poder hablar inglés mañana. Okay, así que hagan preguntas. Let's continue. We have here, it says that we are going to write well, subject plus verb be. This is the same, ¿verdad? Aquí se nos pasó esta de nuevo. Subject plus verb be, but this is contracted. Look at this. It says contracted. Y nos da dos formas. ¿Qué le pasa a esto? Nos está pidiendo dos formas contractadas. Is that possible? Yes, it is. In English, we have two ways in which we can contract or make the contractions of the verb be with a negative form, right? Ahora, tenemos la forma negativa aquí. We're going to copy this because this is what we need, right? Necesitamos la forma, todo esto afirmativo, quítenselo porque tiene que ser negativo, right? Negative, aquí debe ser negative. Right. Negative here. Negative. And negative. Right. Todas estas son negativas. Right. So in this negative form that we have, we're going to grab it here porque queremos una forma contractada de la negativa, no de la positiva. We go here and it says que hay dos formas, right? We're gonna put it here. This subject plus verb plus not but contracted. First way. Para am siempre va a ser solamente una forma de contracción. I'm not a teacher. I'm not a teacher. It's going to be the same. Okay? Then we're going to have, you are not a truck driver, right? First contraction, right? You're not a truck driver. You're not a truck driver. He is not a secretary. Contraction, she's not an engineer. It's not a dog, right? Esta es la primera forma contractada. Veamos ahora la siguiente forma en que una negativa puede ser contractada. Son las mismas oraciones, ¿ok? They're the same. Look at this. Para I am not, siempre va a ser lo mismo. No, no hay otra forma, es la única. ¿Ok? I am not a teacher. What happens with you're not? We're going to put it together. Right? We're going to say, you aren't a truck driver. You aren't a truck driver. He is not a secretary. Oh, okay. What are we going to do? He isn't a secretary. He isn't a secretary. She is not, okay. She isn't an engineer. And in negative, right? It isn't a dog. It isn't a dog. That would be the two ways in which we can contract sentences. Esa es la forma en que vamos a contractar dos oraciones, right? Negativas. Tenemos las dos opciones. What is the difference? Solamente la contracción. ¿Significa lo mismo? Sí, significa lo mismo. Right? Solo le estamos dando opciones para que lo puedan escribir de forma distinta. Pero siempre las dos son negativas usando el verbo to be. I am a teacher. I'm not a teacher. I am not a teacher. Right? ¿Entendemos esta parte?
Brenda says yes. What about the others? Yes, Santos? Questions? Yes. Uh-huh. ¿Todo bien? Yes, okay. Yes. ¿Sí, Karen? Este, sí cambia en la pronunciación, ¿verdad? Pronunciación, sí. Ajá, ahí es donde veo la diferencia. Pronunciación, sí. Significado, no. Ajá, pero es no, y el otro es he, isn't. Okay, gracias. Okay, very good. Now, pronunciation is different, yes. Any other question? ¿Otra pregunta? En la primera siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Esa sí no cambia. I'm not. I'm not. Thank you, Verónica. ¿Otra pregunta? ¿No? We continue? ¿Seguimos? Okay. We continue here, right? Now we have this practice, right? This is going to be a practice. This is a small conversation in which you are going to choose, right? Este es un poquito de material que les he preparado acá con base en lo que estamos viendo, okay? You are going to decide which form of the verb to be you are going to use. Ustedes van a decidir qué forma del verbo to be van a utilizar, right? For example, here in the first one, it says, hello, Jennifer, how is, are you? So this person used, right? How are you? Okay, se seleccionó la palabra are, right? Y se escribe acá la par. Then the first one says, Jennifer. She's fine, I'm fine, thanks. Which is the best option? ¿Cuál creen que sea la mejor opción? She's fine or I'm fine? I'm fine. Very good. I'm fine. Entonces venimos y lo escribimos acá. Right? We put here, I'm fine. Right? We have there the answer for the first one. And you're going to do the same with the others. Van a hacer lo mismo con los demás. Okay? Now let's go ahead. Let's go ahead and choose the other options. Vamos a escoger las diferentes. Tenemos him, am, is, is, it's, is, am, she is, his, am, it's, your, am, are, and am. Right? Todas son singulares, right? Del verbo to be. Por favor, tómenle una captura de pantalla. ¿Ya le tomaron captura? Yes, okay. We're going to go to work. Vamos a trabajar un par de minutos en este ejercicio. Right. Let's go see here. We're going to practice here. Most of them will be in pairs. Vamos a uno en grupo de tres. Veamos. Un momento. There we are. En pareja, solo hay un equipo de dos, right? Let's go ahead, de tres, perdón, de ahí todos son de dos. Let's go ahead and work on the exercise. Vamos a discutir con nuestro compañero. Discutir no es pelear, ok? Van a conversar con sus compañeras las respuestas, ok? Let's go. We're gonna do this exercise in 5 minutes. Vámonos. Escojan ahí su equipo. Jair, Gerardo.
Únanse a su equipo, Jair y Gerardo. No, no me dejo entrar, fíjese. Vale, permítame. Es que fíjese que tengo un problema con la cámara, entonces en mi computadora no podría conectar la cámara porque se me desconecta. No sé si lo puedo colocar desde el teléfono, aunque no salga la cámara. Es que se me corta, fíjese. Vaya, pero apúrese porque su compañera no tiene ahorita con quién trabajar. Pero ¿en cuál me... Ahorita yo tengo que enviar al equipo. Hi, coach. Hola, porque me dice coach. Permítame, usted está con Gerardo. Bueno, los dos tienen que estar juntos. Gerardo me aparece dos veces usted. ¿Qué fue Gerardo? Yeah, I believe that. Permítame, lo vamos a mandar al grupo 2. ¿Puede ser grupo 2, Jair? Okay, como eso. Vámonos. De ella, ajá. Ahí está. Okay. Thank you. Entonces sería en la primera sería how are you? En la segunda sería Jennifer, I am fine, thanks. Fine. And David sería I am sorry. I am sorry. I am sorry. What is your name again? Aunque y en el otro sería David, ¿verdad? He is David, porque it sería como en animal, entonces is David. Y en Jennifer sería that's right, David. This is Sarah Connor. This is Sarah Connor. Nice to meet. Y sería Yes, I am. ¿Tienen preguntas? ¿No? Lo hemos completado, pero... ¿Ya lo completaron? Sí. Ok. Practiquen la conversación con la pronunciación que ustedes crean conveniente, ¿ok? No importa si está bien o está mal. Traten de practicar en estos momentos, después la vamos a ver, ¿ok? Voy con otro equipo. Perfecto, gracias. Ya está, ¿verdad? Ay, ya no van a sacar. Ay, no, ya no terminó el tiempo. ¿De verdad? Ay. ¿Ya terminaron la actividad? ¿Sí? Sí. No. Sí. Solo íbamos a repasar. Ok. Creo que tenemos tiempo, Karen. Sí, todavía vaya, tenemos un par de minutos. Ajá. Ahorita, vaya. Comienzo. Ah, la primera ya está, ¿verdad? Ya está. Uh-huh. Ah, la segunda también. Ajá. La tercera era I am, ¿verdad? Ajá. I'm sorry. Ajá. What's your name again? What's your name? Último es his David. Ajá. His David. David his Medina. Ajá. That is. Uh-huh. El siguiente es that right. ¿Cómo es? That right. David. Uh-huh. He's sí. Ajá, he's Sarah Connor.
This. This. His. This. This is. Is. Ah, this is. Ajá, this, this is. Ajá. Ok, y la otra era she's in our, ay, no sé cómo pronuncia, our math class. Math class. No sé si se pronuncia. Este, no, on math. Our math class, yes. Y luego está Did you finish? No, teacher. No? Do you have questions right now? ¿Tiene preguntas? I'm trying tener una conversación con Silvia varios, pero creo que su micrófono no sé si Silvia se encuentra. Hola. Necesito que nos digas si está o no va a estar, Silvia, por favor. Teacher. Sí. In this practice, I don't understand this because en los nombres no los logro diferenciar. Los nombres no los logro diferenciar. ¿A qué se refiere con eso? Ah, que de primero dice, hello Jennifer, how are you? Y Jennifer dice, I'm fine, thank you. Después dice, sorry, what is your name again? Que le repita el nombre, ¿no? Ajá, pero de ahí dice David. O sea, David le responde. I'm fine, thanks. Ajá. I'm sorry, what's your name again? Entonces David le tiene que responder. Ajá, pero ¿qué dice? His o is. Entonces lo respondo como yo. Él. Ajá, pero está este. He is David. Si dice he is David, entonces él es David. Pero él mismo Ajá. está respondiendo y está hablando de su nombre. Ajá, entonces debería decir como I'm David, ¿no? No. Porque no. está diciendo su nombre. Está refiriendo a su nombre, no a él. Su nombre es una cosa. Dijimos que vamos a utilizar it para animales y cosas. Ah, ok. Como el apellido. Yes. What's your last name again? It's Miller. Yes. He's David Medina. He's David Medina. David Medina, exacto. No, yeah. Entendí. They dice Jennifer, that's right. That is this. This. This es esta. O es. Ajá, esta. This yeah. es bien común en Estados Unidos utilizarlo. No es como en El Salvador que decir esta o este es de mala educación, ¿verdad? En Estados Unidos es normal. This is. Oh, this is Sylvia. This is Francisco. ¿Cuál utilizaríamos? O sea que es, that's right, David, this is Sarah Connor. This is Sarah Connor. Okay. Nos vamos a ir ya para terminar con los compañeros, ¿ok? Vamos. Yeah, I'm sorry. Ay, disculpe, pensé que estaba trabajando con Silvia. Yeah, teacher, I'm trying, but no pude. No pudo. Bueno, en otra ocasión, si pasa algo similar, Francisco, hay una opción aquí en Zoom, creo que abajito, donde dice ayuda o pedir ayuda, y me llamas rapidito y yo vengo, ¿okay? Para cambiarlo de equipo. Es que dice ask for help. Ask for help, exacto. Oh, okay. Pedir ayuda, eso significa pedir ayuda. Ok, teacher. Para otra ocasión así podemos practicar, ¿ok? Ok. Perfecto, vámonos. Vámonos, vámonos.
Okay, so we have the first answer here. This is I'm fine, thanks, right? So what do you have next, Brenda Yamilet? What is the answer here? For I'm sorry, what's your name again? Okay, I'm sorry, what's your name again? Very good. I'm sorry, excellent. Mr. Cordero, what do you have next? It's David Medina. What? ¿Cómo dijo? What did you say? Sin miedo, ¿qué dijo? Estaba correcto. It's David Medina. It's David Medina. Very good. Silvia, ¿por qué es it? Porque se está refiriendo a su nombre. Okay. It's David Medina. Mi nombre es David Medina. It's David Medina. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Mi apellido es Miller. Mi nombre es Miller. No podemos utilizar he porque he es para terceras personas. Nos estaríamos dirigiendo a alguien más. Okay? That's right. David, this. What do you have next, Gabriela? This. This is Sarah Connor. This is Sarah Connor. Very good. This is Sarah Connor. Excellent. This is. She is our math class. Okay. What? She is. She is in our math class. Very good. She's in our math class. Very good. This se utiliza, por ejemplo, this is my water. This is my cell phone. This is my ponytail. Right? This is, este es, esta es. Okay? Este y esta en inglés, para decir, this is Brenda. Ella es Brenda. Esta es Brenda. No está mal decir esa palabra en inglés. No es descortés como en español. Okay? Podemos decir, this is. Now, let's continue there. Miriam Areli. Hi, Sarah. Miriam Areli, what do you have? Nice to meet you. What? I'm nice to meet you. What do you think, guys? Is this correct? ¿Quién tiene algo distinto y por qué? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte porque es una situación, right? Es una situación. Entonces, esta situación es agradable, right? Es agradable conocerte, Arely, right? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very well. What is next? Hi, David. I think. Katia Carolina, ¿de que se duerma? I think you are in my English class. I think you are in my English class. You're in my English class. Repeat, you're. You're. You're in my English class. Very good. And Juana Cristela, right? All right, yes. Yes, I am. Right? Yes, I am. Very good. I am going to read the conversation one time. Please pay attention. Voy a leer la conversación y luego me van a ayudar con la pronunciación de ustedes. Okay? Let's start. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too.
All right, yes, I am. Okay. I want one David. It's going to be Gerardo. David. Then I want Jennifer. It's going to be Gabriela. And Sarah is going to be Veronica Esmeralda. Okay? Let's start. Okay. Gerardo, are you there? No está Gerardo, entonces. Karen, you are David. Sí, aquí, okay. Aquí estoy, disculpe. Ahí está, ok. Karen en la segunda vez va usted, ok. Okay. So, Gerardo, start. Gerardo, ¿está listo? Sí, ahorita. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine. Thanks. Sorry, what's your name again? I am sorry. What's your name again? It's David Medina. Thanks, right, David. This is Sarah Corner. She is in other math class. Hi, Sarah. It's nice not to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Very good. Thank you so much, Chippy. Very good. Thank you. Now we're going to listen to Karen, David, Jennifer, Brenda, and Sarah is going to be hired. Okay? Bueno, okay. Los nombres no importan, solo vamos practicando la pronunciación, okay? Vamos. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David Medina. That's right, David. That is Sarah Corner. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think... Brenda. You are Jennifer. Hi, David. Hi, David. I think you are in my English class. All right. Yes, I am. All right. Yes, I am. Very good. Thank you so much. Give them an applause. Excellent. Right. Very good job. Now, we're going to continue practicing with this type of conversations. Esta tipo de conversaciones tenemos varias conversaciones en el libro que lo vamos a utilizar de base para ir practicando conversaciones que vamos, para ir creando una base y luego crear nuestras propias conversaciones, ¿ok? Vamos a ir poniendo entonces, yo las voy a leer, voy a darle la pronunciación, la entonación y ustedes repiten, ¿ok? Recuérdense, vamos a ir poniéndole también entonación a nuestras cosas. No es lo mismo decir, that's right, decir, that's right. All right. All right. Okay. No es lo mismo decir, my name is David Medina. My name is David Medina. Right. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Right. Entonces nosotros queremos hablar, queremos aprender a que nos entiendan los americanos, right? O los que hablan inglés, no por acento, sino que para que entiendan nuestra entonación. Okay. Veamos. Nos quedan 11 minutos. 11 minutos, chicos, de la clase. Veamos el siguiente ejercicio. This exercise is on your book. Este ejercicio está en su libro. Okay. It is on page number 10. Está en la página 10 de su libro, abajo de donde dice affirmative statements and negative statements. Ejercicio número 5. Right? What are we going to do with this? We're going to just choose the complement of this. So it says Alan, right? And then it says Alan truck driver.
What do you think is going to be the answer, Alan? Usa la forma del verbo to be. Is. Alan is. Is a truck driver. Very good. Alan is a truck driver. Uy, se me está trabando lo que. Alan is a truck driver. Right? So we have the answer. Ya le di la respuesta a la una. What do you think is going to be for number two, Francisco Humberto? I am. I am. I am what? My prof. Look at this. ¿Esa es la palabra que voy a utilizar? Yeah, but I don't know what is this pronunciation. Assembler. Repeat. I am assembler. Okay. Yeah. Cuando vean una palabra que definitivamente no saben cómo pronunciarla, pronúncienla como crean ustedes que se pronuncia. Okay. Y después vemos y corregimos la pronunciación. No se preocupen. I am an assembler. An assembler. I am an assembler. Ahora. Assembler. An assembler. Very good. Si ven ustedes que una palabra empieza con una consonante, con sonido de consonante, como truck driver, que empieza con una T, la primera, la palabra que va a ir al inicio es A. Si empieza con un sonido de vocal como A, vamos a poner AN. ¿Ok? Entonces, veamos las demás. Sigamos con las demás. Tenemos seis ejemplos aquí que vamos a seguir. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos dos. Uno que le hice yo y otro que le hice el compañero Francisco. Ahí, let's do the other four. Hagamos los otros cuatro de forma individual. Okay. Podría ser Michelle is a floor manager. Yep, that is correct. Escríbalo y ya vamos a compartir en un momento. Michelle is a floor manager. Correct. In the sentences number four, invent. In number four. Mm-hmm. No, let me show my you book. Here. No. This is on your book. Aquí está, en su libro. Está en el ejercicio 5 de su libro. My boss, it says not maintenance. En la página 10, todos están en la página 10 de su libro. Okay, so are you almost done? ¿Ya se termina?
Did you finish? ¿Terminaron? Did you finish? Yes, teacher. Okay, cuando les pregunté, thank you. Did you finish? ¿Terminaron? Yes. So we know that number three, Michelle is a floor manager. What do you have for number four, Susana? My boss is not my name. I don't remember the pronunciation. Okay. In this. My boss is not maintenance. Repeat. Maintenance. Maintenance. My boss is not maintenance. Number five. Tell me the answer, Diana. He is no floor manager. He's not floor manager. Very well. And number six, please tell me the answer of number six, Aide. Gina is an engineer. Gina is an engineer. Very good. So those are the answers for this exercise. Esas son las respuestas del ejercicio, okay? Respuestas, right? Remember, there are some of them that are in negative. Algunas de ellas están en forma negativa. So we need to pay attention to that. Antes que nos vayamos, voy a pasar resistencia, por favor, pongan atención. Encendan su cámara. Recuérdense que si no encendemos la cámara, no nos vale la asistencia. I have here. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Presente. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. I am. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Jessy Beatriz. Okay. So we will continue here. Okay, chicos, recuérdense todos, por favor, revisen la plataforma, el acceso a su plataforma de trabajo en línea. Si alguno de ustedes no tiene acceso, por favor, infórmenme en el grupo de WhatsApp. Ahí avisen, y no tengo acceso a la plataforma. Y lo antes posible lo vamos a atender para que le ayuden con la plataforma. Pero avisen, por favor, no avisen hasta el viernes que no han tenido acceso. Es que avisen inmediatamente si les podemos ayudar en el transcurso del día. ¿Okay? Recuerden también, si tienen alguna duda con alguna tarea, les vamos a ayudar por medio del WhatsApp durante el día. A veces se nos hace un poquito difícil porque estamos en otras labores, pero siempre les vamos a responder. ¿Ok? Ha sido un placer conocerlos. It's nice to meet you. I have a beautiful nice night. It's nice to meet you. Nice to meet you. And I'll see you tomorrow at 8 p.m. Okay? See ya. Okay. Have a beautiful bye. Night. Solo me quedo con una personita. Recuérdense ese día. Right? Yo. Yes, exactly. I will stay with Brenda y Amelette Estrada Torres. Y los demás, pasan una linda noche. Bye.
Bye bye. Thank you. Solo tengo una consulta rápido. No sé si este. Me no puede. Que... Me escribe el WhatsApp porque ya se la tiene. Te toca. Bye. Gracias. Bye. Bye. El WhatsApp. Bye. 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 Desconéctense. Bye. Cállate. Bye, Karen. Bye, Gerardo. Ok. Gerardo no se quiere ir. No se quiere ir, Gerardo. Ya. Ya, listo. Ok, Brenda. Dígame si tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro. Yo sé que es el primer día y puede tener muchas preguntas o no puede tener ninguna, así que usted diga. Ahorita solamente confirmando, las tareas se entregan a más tardar el viernes, ¿verdad? Sí. ¿O son diarias? Las tareas usted las puede hacer de forma diaria, porque ya para el viernes en la noche a las 10:10 ya vamos a estar calificando y enviándolas a Insapor. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces. Pues ahorita, no, bueno, lo único que me quedó un poquito así como en el aire fue lo del apellido, que era It's en lugar de ser His Baby. Ah, ok. Lo que pasa es que en este caso, él no puede decir He's David Medina porque no está hablando acerca de otra persona. He significa él. Y como él es el que estaba en su conversación, entonces tiene que decir It's David Medina. Porque en realidad, David Medina se está refiriendo a su nombre. Ah, ok. No a él. Okay. Por eso es que utilizamos it. Okay. Como en la primera conversación, que it's Miller. Ajá, se refería al apellido. Al apellido, ok. Exacto. Pues solo eso, porque ahorita todo me ha quedado claro. Y de ahí tengo que practicar un par de cositas de pronunciación, ¿verdad? Porque se me olvida, por ejemplo, lo de mantenimiento o... Maintenance. Esa main. Palabra. Maine. No se preocupe, que es bien tediosa esa palabra. Ok, Maine. Perfecto. ¿Y la de assembler? Assembler. 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 ¿Y ese qué significa? Assembler es ensamblador, como los que están en la fábrica. Ah, ok. Es okay. Assembler. Assembler. Ese significa ensamblador. Ok. Pero de ahí, ¿sí? Pero de ahí todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Creo que la okay. práctica va a ir haciendo que uno desenrolle la boca. Exactamente. Si tiene alguna duda, Brenda, no tenga pena en preguntar durante clase, en el WhatsApp, ahí vamos a estar dispuestos a ayudarles si ustedes tienen algún inconveniente. ¿Ok? Okay. Perfecto, okay. Muy amable. Igualmente, Brenda, ha sido un placer conocerla entonces. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye. Adiós, bye bye. Adiós.